pidieron acá que diga una que es muy de un grupo determinado, que es QNSF. ¿Qué es? Que no se filtre. QNSF. Si llegaba con ese, está. Usted, ¿viste que ahora se puede enviar audios por tiempo determinado? O sea, se borra después de escuchar. Tipo, como la imagen de una vez nomás. Porque yo tengo grupos en donde, supongamos que integran ustedes el grupo, ¿verdad? Y a ese grupo se quería mandar un audio, era... Después, Ale, Will y Dora, le voy a contar lo que pasa. Ale, compromete ya. Marca de agua de sonido. No es de marca de agua. Es como sí, 970. Claro, porque si se va ese, después se convierte en un audio reenviado y te y ahí te entonces, vole, alguno va a ser responsable. Uh-huh. Y así reducías el nivel de chismerío. Mira, no, orecopá. Estudios de universo paralelo con 30 grados de temperatura. El señor Wilberto. Olis. ¿Cómo le van? Le clavé Love Actually como película navideña. Alta película navideña. Alta película navideña. Probablemente una de las escenas más dolorosas de las comedias románticas del mundo, el momento en que Emma Thompson se va al arbolito de Navidad pretendiendo... No digas. Hay gente que no vio. Ah, vos no viste todavía. Hay gente que no vio. Sí, ya vi, pero hay gente que no vio. Y ese regalo, y es así... ¡Ay, qué dolor, señora! Esa es la que, tipo, el man bajo la lluvia llega y, tipo, no. Esa es otra. Love Actually es la que Hugh Grant es el primer ministro. Churrísimo. Y pasan todas las cosas. ¿Qué pasó de Hugh Grant? Porque antes era mucho más churro. Ahora medio se fue al carajo. Creció. No, pero Hugh Grant, hay gente que envejece bien. Brad Pitt envejeció súper bien. Lenny Kravitz envejeció demasiado. Perdón, ¿verdad? No, qué hombre, por Dios. Pero hay gente que envejece bien. Y Hugh Grant tuvo un gran momento noventoso, Notting Hill y compañía. Después, si alguien no lo sabe, él cuando estaba en pareja con Elizabeth Hurley, le descubren en un momento en la calle con una señorita que vendía sus servicios. Y ahí clavó un poco un bajón. Elizabeth Hurley, por cierto, es la del Diablo con el Diablo. Correcto. Oh, qué mujer. Supermodelo ahorita. Le acabo de ver a Hugh Grant y está reventado, en serio. Y por eso digo, o sea, ¿qué le pasó? O sea, Dora, tipo... ya le dijiste a Will que trajo otro peinado hoy. Sí. Ya, correcto. Dora siempre se fija en el lento. Gracias a vos también, Ale, que siempre me piropean. No me pueden decir spoiler una película que tiene más de 10 años, chicos. Realmente, para mí, el tiempo límite es... 3 años. Si ya pasó 3 años, ya no puede ser considerado spoiler. Hugh Grant es inglés, ¿verdad? Sí, británico. No sé de qué parte de... No, pero es británico, pero tiene un acento que me gusta mucho. Acá incluso la gente dice, se va al Gino, es la imaginación mía nomás. Metió facha, hoy hasta el peinado cambió, dice. ¿Esos tatuajes ya tenías antes? Sí. ¿Qué letra es? ¿De qué idioma es? Es el Señor de los Anillos, el anillo único. Ah, no. Hola, soy virgen, ¿qué tal? Sí. Pasó Pancho, dice que no. una competencia grande entre los dos. Bueno, cuando yo cuento que juego Ludo con mi sobrina, ¿verdad? Sí. Pero Ludo y después hacen Oka otra vez. Ludo y Oka. Claro. ¿Cuál era? Perdón, claro. Pero Oka es el ganso. Sí. ¿Y Ludo cuál era? El que tiene los cuadrados de colores diferentes. Ah, sí. Y tenés que llegar. Siempre venía el mismo juego. O sea, tipo, eran dos juegos en uno, en la misma... Sí, das la vuelta al tablero y ahí está. El juego de la Oka. Juego de la Oka. Bueno, vamos a arrancar entonces con la próxima semana. La gente de Filmmagic... va a traer para estreno la película Wish, la última película de Disney que se va a estrenar. Salud. ¿Vos te has resfriado? Wish. Las brujas. Wish. ¿Vos sabés qué es mago? Wish. No. No, esta no es. Sí, esta es, o sea, tipo, este es un recopilatorio porque viste que Disney ya va a cumplir 100 años. Sí. Y este es un compilado y tipo Wish, pues, todo el... El universo de Disney. El universo de Disney. Que tipo toda la magia y toda la historia. Esa es la nueva princesa, ¿cómo se llamaba ella? La morena. No me acuerdo. Allá. Allá. Bueno. Morena. Wish, el poder de los... El jueves 4 de estreno estrena la película animada de Disney, Wish, el poder de los deseos. Mediante la fuerza energética de un deseo, una joven, Asha, invoca la magia de las estrellas para intentar salvar su reino del malvado magnífico. El próximo jueves entonces estrena la película. Y vamos a tener obviamente
entradas para regalar al respecto. Por cierto, bien. Mago sí. Man te estaba por garrotear. Sí. Yo le nosotros le dimos tu dirección. No, y vos sabés que no le estoy leyendo acá y yo calculo que está ahí en la recepción y no me está esperando. Sí, porque ayer ya estuvo todo el tiempo. Sí. Oh, ¿cómo pegaría una película antes que termine el año? Así, eso estaba diciendo. Pues, viste que, bueno, él tiene razón, sea ya, y entonces, tipo, tengo que enmendar mi error. Tengo que enmendar mi error, pero no le estoy leyendo, entonces no puedo saber su nombre. ¿Cómo? Mago Man, ¿cuántos años tenés? Mándame una foto. No, ¿por le qué? Veo. Necesito partner para ir al cine. ¡Ah! ¡De repente! ¡No! ¡Mirá con qué! Pero, apareció ¿con bajo qué el árbol Dora, se regaló. ¿Qué? ¿Pero por qué así luego? Un moño. Porque mis amigos cinéfilos están todos de vacas. Y no me puedo radiador, dice la gente. Y no me puedo ir al cine sola, me ha sido bajones. O sea, yo no soy de las que se va a ir. Pero es divertidísimo irse solo no, también. Perdón, eso a mí ya no fue. Me gustó. Yo le había escuchado a una periodista que tengo un amigo en común, Aldo Benítez, admiramos mucho a una periodista, Leila Guerriero. Que dice que la experiencia del cine sola es mucho mejor que la de ir acompañado. Yo muchísimas veces en los estrenos particularmente me voy siempre solo. Siempre. No, yo necesito a alguien para comentar la película después. ¿Vos te das cuenta? Le estoy tratando de colocar para que se vaya con... Bueno, venía un poco, le damos un ratito. Dije ya. Che, vos y Dora podrían... Tienen cosas en común, algo, ¿sabes? Le digo, che, yo también me voy solo. Yo también me voy solo. ¡Qué puta! Con el nuevo pelo de tatuaje que tiene, boludo. La gran pitola. Gaspar está sacando préstamo con nosotros. Mira mi vasito. Hala, Aquaman, ¿te fuiste a ver? Y no, si no me voy a ir sola. Que yo tengo que tirar ahí a una... No la venía un poco más a hablar. Qué difícil esto. Ella se regala y no casa. No, sí, es la vida. Disculpen, no. Está bien. No soy muy rápido. A nadie le gusta la regalada, ¿cierto? ¿Qué tipo de compromiso tendrá? Bueno, ¿qué? Te estamos comprometiendo a avisarnos, porque estamos haciendo todo lo posible. Hace mucho que no me ponía así, pero estamos... Y le dice, ¿ya viste la agua? No, vi todavía. Puede ser afortunada también. Sí, Abby. Puede ser también afortunada. Sí, Abby, claro. Gracias, muchachos, por el aguante. Disculpen por la lentitud. Vamos. Next, next. Este faltaba el, ¿viste? Sí, que apretar el botón para sacarle encima. Bueno. Hoy no te llamas novio de Dora. Hoy no soy. No me llamo. Ok. ¿Qué es el Salmo 91? Salmo 91. Justamente Hugh Grant se separó de Elizabeth Hurley porque se le pilló con una a los que los paraguayos conocemos como modelo independiente, influencer, sagitariana, Salmo 91, nutricionista en proceso. Los eufemismos mejor colocados de la historia. Foto. Bueno, hoy tenemos, vamos a hablar de lo que trajo el 2023. ¿Qué películas trajo y qué películas, por cierto? Ok. Este año estuvo marcado particularmente por un estreno doble, que es algo que muy pocas veces se dio en la historia. Barbenheimer, ¿vio? El Barbenheimer, que es algo que se da muy poco en la historia del cine y que fue muy característico de este particular año. ¿Ustedes vieron ambas películas? Sí, yo no. Yo no vi. La Barbie no viste, estaba muy buena. ¿O no? Eso iba a decir, pero está claro ya hoy, por más que Nolan, mamá, lo que quieras, ¿verdad? Pero Barbie fue mejor. Yo disfruté más Oppenheimer. Yo me fui a ver Oppenheimer. Barbie tuvo más impacto cultural, pop. Que... Lo que pasa es que Barbie invirtió más en marketing que en la película. Entonces, por eso no entró por el ojo, por el oído, hasta por la nariz. Pero no entró es la Barbie hace eso nomás luego, ¿verdad? Pero sí, pero las niñas de todo el mundo quieren Barbie. Se trata de vender. Es un comercial de una hora y media, dos horas. Es el comercial más largo de la historia, ponerle. Sí. O sea, igual que el Lego Movie, que fue un peliculón también, por peliculón, cierto. El Batman. Esa sí, historia. El Batman Lego también fue un peliculón. Que yo, por ejemplo, no esperaba que esas fueran buenas películas. Tipo, puedo decir, es un comercial y después... Es tan buena. ¿Entendés? Sí, en la Lego Movie que está Will Ferrell es muy buena. Sí. Bueno, ¿y qué más? O sea, ¿pero a vos te gustó más Oppenheimer o Barbie? A mí me gustó más Oppenheimer. Okay. A mí, dijiste que te gustó más Barbie que Oppenheimer. Dije que tuvo mayor impacto. Eso es cierto. Sí, me parece que si vos... Me iba a dar algo ya, entendí mal. Y Barbie fue más importante. Pero es cierto, el impacto cultural que tuvo. Pero igual el hecho de que hayan salido en simultáneo hizo un cambio cultural muy grande en lo que es en los estrenos. Le cagó una misión, el último Misión Imposible, que estuvo buenísima también.
O sea, tipo, el mismo Tom Cruise admitió, che, loco, me están cagando la película, pero bueno, yo acepto, esto es cine. Son las reglas de juego. Son las reglas de juego. Y tipo, nadie estaba hablando ahora de Misión Imposible, que fue buenísima, pero justamente por culpa del impacto cultural que tuvo Barbenheimer como conjunto. Yo no vi Misión Imposible. Estaba muy buena, está muy buena. Yo, ¿verdad? Si está Tom Cruise, hay que ver. Sí. Yo vi Oppenheimer. Y la verdad que muy aburrida si no estás muy al tanto. Era un tiempo, ya era demasiado largo ya. Es que es... Tenía muchas referencias que vos tenías que estar al tanto como para que digas, wow, qué buena peli. Recomiendo que leas un poquito más y te informes un poquito más y vayas a ver, pero es larguísima. Tenés razón, Ale. Yo me hice muy mal durante la primera etapa del encierro en la pandemia. Uh-huh. Yo me hice muy mal. Todas las noches cuando le hacía dormir a mi nena, uh-huh, tenía el teléfono a mano y vi todos los documentales que había de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente te vas a encontrar cosas. Y había cosas que yo no tenía ni idea. Uh-huh. ¿Entendés? Como, ¿qué pillaste, por ejemplo, algo nuevo? Principalmente que, por ejemplo, la segunda bomba atómica, la de Nagasaki, no era dirigida a Nagasaki. Uh-huh. Era dirigida a otra ciudad y terminó en Nagasaki porque estaba nublado. De hecho, la gente se había ido a refugiar a Nagasaki y los yankees dijeron, ¡epa! Ahí, uh-huh. ¿Entendés? Cosas por el estilo. Hicieron una referencia de eso justamente en Oppenheimer, en la película, sí, tipo diciendo que básicamente por capricho nomás eligieron la ciudad, ¿no? Sí. Porque la única condición es no podía ser Tokio, porque no puede destruir la capital de toda la cultura. No, claro, o sea, ya era la siguiente etapa si no regulaban. Sí. Pero bueno, me vi muchas de esas cosas y creo que en un momento ya me saturé. No tenía otro tema de conversación. De todo lo que hablaba era... Guerra Mundial. ¿Sabes qué pasaba? Era tu Imperio Romano. ¿Viste? Totalmente. ¿Sí? ¿Cuántas veces a la semana piensan los hombres en el Imperio Romano? Era el Imperio, sí, era, sí, eso era. Sí, sí. Se, sí, convirtió. La otra película que traje acá, que no fue muy popular, pero que está Joaquín Phoenix, que hoy tuvo... hoy digo, este año tuvo también medio un fracaso con Napoleón, que dicen que no la pude ver todavía. Pero... El reclamo es que no es acertada históricamente. Claro, pero dicen que normalmente... Vos, por ejemplo, en Gladiador y eso, a vos no te molesta que sea inexacto. Y claro, pero Alius Maximus no es... Pero tipo, no te molesta porque está bien hecha la película. Pero bueno, en Inglourious Basterds no te molesta que Hitler termine muerto. Exacto, no te molesta y vos, es como parte del juego, ¿verdad? Pero esta es como que es muy ofensivo, ¿entendés? O sea, tipo que es... Así, cambió demasiado la historia. No, o sea, tipo, no tiene más sentido. No juega en su propio universo. No. Está. Eso es. María Antonieta ni tiene Converse en la de Kirsten Dunst. No pasa nada, ¿verdad? Por eso te digo, o sea, ahí cuando vos haces. Vos tenés, en algunas se tolera y en otras no. Claro, en esta, por ejemplo. En Napoleón no. Pero okay. La otra película que hizo, o sea, que salió este año, que es Bo Tiene Miedo, se llama. Está en Amazon, creo que ya está ahora. Que es una película súper psicodélica, recomendadísima para los que son amantes de las películas de esta clase, así tipo medio densas, intensas. Raras. Raras, correctísima. Es súper psicodélica. Se trata de la vida de Bo, que es un pibe que literalmente es fóbico a todo, pero te muestra la película de como que tiene razón para que tenga miedo de todo. O sea, tipo ahí te va transcurriendo el transcurso de su vida entera, desde que es chico hasta que es grande y cómo va afrontando ese miedo, ¿verdad? Bueno, y la última es la de Scorsese, que vamos a hablar de esta porque en realidad... Esa no va a ganar los Oscar el año que viene. O sea, es que no, es mi favorita y nada para que gane. Larga también. Es muy larga, es mucho más larga de lo que debería haber sido. Para mí están 40 minutos, están medio... Pero se le tolera porque es Scorsese. ¿Qué pasó? ¿Qué? Continúa, nomás. Yo no escuché nomás, gente. No lo... Sí, prosiga. Bueno, acción de juego. Acción de juego. Acción de juego. Acción de juego. Seguimos. Sigue, continuamos. Sigue. Es diciembre, chicos. Acción esta semana no debería haber existido, de hecho. Sí. La semana más al pedo de la historia del calendario gregoriano. Killer of Flower Moon, que es muy buena película, pero definitivamente no es mi favorita de Scorsese. Y creo que debería haberse acortado por lo menos 40 minutos. A Scorsese se le perdona porque... Porque usted, es Scorsese. Porque es Scorsese. A él hace cosas largas, ¿no? O sea, tipo... Por ejemplo, usted... Yo no sé si llegaron a ver esta serie que se llama Vinyl, que era con... Ah, sí. Que sí, una sí, temporada no tuvo. Mick Jagger era el productor, que era justamente... Era HBO ahora. Era HBO. Y era buenísima. Y él hizo el piloto y obviamente...
una serie, una hora tiene que durar. ¿Cuánto él hizo que dure? 2 horas y media. ¿No? Claro. O sea, tipo, porque es Scorsese. Lo mismo con la serie con el documental de Bob Dylan. Es un documental que tiene que durar 1 hora y media nomás, máximo 2. Él hizo que dure 2 horas y media otra vez, porque es Scorsese. A él se le perdona, pero podría haber sido más cruel. Ya hay Pucuma. Y Pucuma es el cane. Hey, ese es lo famoso. Esa sí. Esa es la que vale. No sé yo, pero así se suele decir. Cuando... Y Pucuma y nada. Hay cane. Entonces, está bien. Está bien. Para ustedes, ¿cuáles fueron las mejores películas que vieron este año? De este año. Pensando, amigo, porque... Este año, ¿sabes qué me gustó mucho? Transformers. ¿En serio te gustó Transformers? ¿Sabes por qué? Porque yo no soy, pues, fan de Transformers. Ajá. Y no vi yo toda la saga de Transformers. Ajá. Pero me fui a ver una y no estaba muy relacionada a las otras. Claro. Porque... Entonces me atrapó la historia y finalizó en la misma película. Y me gustó. La que es salvaje, no sé qué, la que... La nueva, la última. La última. La de este año, sí. Y es buenísima. Tenía ya personajes otra vez latinos. Ajá. Pero en una parte era en Perú. En Perú, sí. Y estaba buena. A mí ¿Vos me no llegaste gustó, a ver la serie? No, capaz que ya no te haya tocado, pero en Cartoon Network daba Beast Wars, que era de Transformers, que eran los animales en los que se adaptaron esta última película. No vi esa. Pero me gustó y dije, mira, qué bueno está. Me gustó la trama, todo estuvo cumplió bueno. Cumplió su objetivo, te entretuvo y está... Te gustó, sí, gustó. Y dije, che, qué loco. Qué bueno que siendo de la saga, entre comillas, de Transformers, uno pueda ver y entender la película. Uh-huh. Porque a veces pasaba eso con Los Vengadores, que si uno veía uno, no entendía la referencia del otro y ya era... Eso es lo que se critica mucho de Marvel últimamente. Y a veces te mareabas también. Por más que hayas visto todo, te mareabas. Y hay gente que es muy fan y entendía todo, leía los cómics. Claro. Sí, porque igual así como que... Pero soy la gente. No, y eso es lo que se andan plagando mucho últimamente en contra de Marvel, de que es como que tenés que hacer una tarea para poder ver una película y no tiene sentido. Claro, no, y tenés que comerte no tiene ese chiste. ¿Sorteamos entrada o dejamos eso para la próxima semana? ¿Qué quieren hacer? Y este es el último programa del año, ¿verdad? Yo sortearía la semana que viene porque justo de fin de año, después se van de vacaciones. Si no, la gente que esté la semana que viene quiera ir a ver Dale. Wish, esa vamos onda. A regalarle. Ahí está, esa es. Y vos, espera, Mike no decidió todavía, él ya dedicó. ¿Sabes cuál? La película de Super Mario. Ah, es todo buena. Dijiste la vez buena. Pasada. Se fui con los chicos. Pero expectativa igual te divertí. Hija, cómo me divertí con esa peli. Me divertí muchísimo. Le vi divertirse a mis chicos. Estuve muy feliz de haber ido a ver esa peli. Había leído que justamente los padres fueron los que más se divirtieron antes. Sí, porque tienen todas las referencias que te lleva. Peaches, espectacular. La animación increíble. Alto acosador igual. Todo lo que provoca un tatú, ¿verdad? Porque la trama es esa. Él no es un armadillo precisamente. Claro. No, ¿y vos ahora? De verdad voy a decir, vi muchas películas este año. Uh-huh. No se vayan que reír. El apartamento. La de Bruno Sosa, güey. Fue su cumpleaños en estos días, por cierto. Feliz cumple, Bruno. Parece que no queremos pasar sola a fin de año. No, está en pareja, Bruno. No seas pesado, Ale, por favor. Claro, no puedes buscarle a todos lados. Sí, pero el arco siempre tiene arquero, pues. Igual no manda gol. Yo no le estoy diciendo nada a ustedes por sus películas. No te dijimos, acá no hay juicio. Elegí una nacional, me gustó acá esa película. Acá no hay juicio, está bien. Lo que te gusta, porque te gusta me fui con baja expectativa y me sorprendió la película. Realmente. Tiene su encanto. Ella es actriz. Claro, ve desde otro lado, de otra perspectiva. Andrea Guatrochi hizo un trabajo fenomenal. La mejor monstrua. Monstrita. ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo! En vacaciones con los chicos. De una. Se puede así, tipo un convendito de 5 pelis que estén disponibles, que sean. Viste que a veces te pasa. Bueno, a mí me pasa. ¿Tiene que ser exclusivamente animadas o puede ser? No, familiares. Familiares. Que se puedan ver con los chicos. El parámetro sería, por ejemplo, Mi Pobre Angelito sería el parámetro. Puede ser un parámetro. Puede ser. El parámetro, la línea. Me gusta. Will, con nosotros hagamos las 3 de las 3. Las 3 de las 3. Las 3 de las 3. Muy bien, el presidente Peña anunció seguro social y jubilación para las MIPYMES. ¿Vieron esto?
Las pequeñas y medianas empresas. Se van a poder jubilar básicamente todos. En una conferencia de prensa, hoy anunció que firmó el decreto reglamentario mediante el cual las MIPYMES se incorporan al sistema de seguridad social administrado por el IPS. Es una gran noticia para muchas, pero muchas personas, ya que las MIPYMES son gran parte de la economía en Paraguay. Aparte, evalúan denunciar a juez que ordenó la subasta de estancia narco a favor del Banco Atlas. La ministra de Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados, la Senabico, Teresa Rojas, indicó que el equipo jurídico de la institución se encuentra analizando una serie de acciones legales a ser impulsadas tras concretarse este último martes la suspensión del remate de la estancia Cielo Azul, propiedad del narcotraficante Luis Carlos de Rocha, alias Cabeza Blanca, valuada en la suma de $18 millones. El remate se encontraba previsto para este viernes 29 de diciembre y el grupo Sucolillo dice logró que el juez civil Edgar Rivas autorice el remate de la propiedad para favorecer al Banco Atlas. Senabico se opone a esta medida y el Estado podría perder la custodia del inmueble. Ah, Dios mío, no lo la reina de golpe a los ladrones de celulares, varios detenidos y teléfonos incautados en el Mercado 4. ¿Vieron este operativo? Sí. Los celulares. Una comitiva fiscal policial desarrolló el operativo Blacklist, que consiste en allanamientos simultáneos en las galerías Bonanza y San Miguel en busca de celulares robados comercializados en el sitio. Hay varios detenidos después de esto. El comisario principal Diosnel Alarcón de la policía explicó que el operativo forma parte de un trabajo de lucha frontal contra el robo de celulares, los cuales son comercializados en estas tiendas a valor sumamente inferior a, bueno, los correctos, los que deberían ser, claro. Queremos decirle a las personas que si van a adquirir un dispositivo y se den cuenta que la oferta es muy inferior al valor real, no los compren. Ponele. 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 Will, gracias por haber estado. Gracias a ustedes por recibirme siempre. En tus redes siempre, arroba Onda Crónica también y Will sí. Pagliacho. Muchas gracias. Hacemos una pausa, venimos enseguida. ¡Yuh!